Sí, está difícil vivir aquí. Pues, ¿sabes que el clima está loco? El tiempo se vuelve loco. No tenemos muchas opciones para movernos de ahorita. Housing in where we live and the changing climate will make it worse. It's like you're in a metal box. En las áreas como Palm Springs, Palm Desert, el sistema eléctrico es mejor, el agua es segura, tiene mejor recursos allá. Our residents are working for agricultural companies that are multi-million dollar companies, five-star hotels, country clubs, and yet they're taking home the absolute bare minimum wages. It's 100% a structural problem. Hemos sido más ignorados por el hecho de que la mayoría no cuenta con documentos. En estas áreas la electricidad no es segura. Sergio, aprieta tu escalera, güey. El arsénico, la electricidad, la basura. Esos son los tres problemas similares que tienen la mayoría de los parqueadores. Son trailers que pasan arriba de los 10, 20 años de aquí. Si no tienes unos buenos aires acondicionados, haz de cuenta que estás en el infierno, se siente feo. Ya no tiene nada de insolaciones. Cuando hace calor, pues entra todo el calorón. Ya hay grietas, entonces no se conserva el aire adentro. Hay trailers todavía peores que esta. So, está difícil ahorita. En tiempo de calor ya se sale a cocinar afuera, para que no se caliente aquí adentro. Yo pensé que el norte estaba bonito, no pensé que el norte estaba feo. Se me hace que en mi pueblito está mejor que ni aquí. Cuando nos conocimos yo tenía como 14 años y él tenía como 11 años. Lleva los platos a la mesa, por favor. Ya a los 22, pues, lo que se dice en México, pues, él me robó y ya me fui para allá. Vente ya. Vente ya. Voy a ir. Voy a construir mi casa. Después voy a regresar y me voy a buscar una muchacha. Yo tenía 9 años cuando me imaginaba, ese era mi sueño. En el 2006 fue donde comienza mi historia aquí en Estados Unidos. Me deprimo a veces por la situación que no le puedo dar un hogar seguro ahorita a mis hijos. Es lo que tengo y es lo que pude hacer ahorita por ellos.
just need this. Take my this. If you're living in a mobile home, most likely you're at the most vulnerable in housing and in experiencing crazy temperatures. PM in August in Indian Wells, you're literally living a very different life than at 2 p.m. also in August in Thermal, California. It is hot. Feels suffocating. You just drive through Avenue 66 and you see these mobile home parks here, mobile home park here, and then you see this big sign that says Thermal Beach Club public hearing. Thermal Beach Club is a project that was introduced August, September of 2019. It would have luxury homes, vacation homes, and a lagoon with like surfing wave technology that you can have up 7 feet waves. Why are we okay with this multi-billion dollar vacation home development in our community? It's just going to contribute to the perpetuation of income inequality in the area. It's laughable. It's a slap in the face for residents. Son como paquetitos de información, todo que se debe ocupar en español. Riverside County is essentially a really poor county overall. Our unincorporated areas just don't have the revenue streams we need to put the infrastructure in. So we don't have a choice. We have to partner with private sector developments to get more infrastructure. You can't expect Thermal Beach Club to solve the problems of the legacy of underinvestment and poverty in the Eastern Coachella Valley. This is what Thermal Beach Club is going to be. This is the Thermal Racetrack. This is where Oasis Mobile Home Park is. The racetrack, it had a very similar beginning to Thermal Beach Club. It's right there. You hear the sounds of the racetracks. Wealthy folks use it as a playground for the rich. And Thermal Beach Club would not be any different from that. La pista de carro, ese no estaba ahí. Ahí yo pisqué cilantro. Mi mayor tiempo de que tengo en Estados Unidos siempre trabajo en el campo. Yo digo que la agricultura es lo fuerte de este valle. La que sufre más el calor es la gente que trabaja en la agricultura. Como eso de las 11 del mediodía, si te hincas cuando andamos piscando chile, te levantas porque sientes que te quema. Es como si tocaras una estufa casi. A veces el día está totalmente nublado, está sudo y sudo y no puedes respirar casi, es algo que te ahoga casi. Everywhere in California is going to experience extreme climate effects. It's hard to think about how they'll cope with a change as severe as what we expect. Temperatures of 130 Fahrenheit are not something we think of for the weather. It's setting for your oven, right? It's shocking. The droughts are going to become more extreme. We know that a lot of the water supplies in the Coachella Valley have naturally occurring arsenic in them.
which is a poisonous compound for humans to ingest. Because water supplies are going to be so stressed, these problems could be exacerbated by climate change. Dijeron que se iba a componer, pero pues se fue como agravando más. Cuando recién le abres, cae como arena. El agua no sale como blanca, sale amarilla o a veces sale como chocolatosa. Y pues con esa agua tiene que bañarse uno. Los de la oficina no nos decían que podría causar como enfermedades o algo así. Yo no sé hace cuántos años de atrás hemos estado consumiendo esa agua contaminada. ¿Otra? Sí. Nos empezaron a dar agua por la orden que dio el API. Un galón por persona, por día. Y ni eso le estaban haciendo bien al principio. Subvenciéndole a los 3 días de que nos empezaron a dar agua. They're consuming arsenic on top of the other chronic illnesses from environmental hazards. The owner have been negligent and non-compliant with that order, and they need to provide the water without raising rent to the residents. Opciones. Era por la desesperación que he visto que trabaja muy lentamente. Y ni nos han propuesto nada los del condado, ni nos han dado respuestas. Su único alivio que nos han dicho que podíamos calificar a lo mejor para Montevideo algunos. Que ellos las han hecho ver. Hay familias que no calificaron, el proceso ha sido muy lento. The county created this housing problem by not providing enough housing for our residents. At some point in the 80s or 90s, residents started developing on their own new forms of housing that were affordable. And that took the form mostly of mobile home parks. The housing was being developed, but in a way that was not safe for residents. County of Riverside became aware of the problems and in the late 1990s, starting to shut them down. And this is during a time when there was no alternative housing options for families. It was really pushing them into even worse circumstances. The fact that a lot of those residents have ended up in tribal land has provided a convenient escape hatch for county representatives to say, well, it's in tribal land, what can we really do? Hay mucha discriminación en el este del valle. ¿Por qué?
a la cebolla. Los políticos no te prestan suficiente atención. Allá queda otro bol. Lo que es North Shore, Thermal y Salto, sí. Yo digo que estamos olvidados. Sí. It did come by design. Elected officials are elected to prioritize budgets. It's on what gets built and what doesn't get built. Local government are struggling to find resources and meet the demand of our ever-growing affordable housing crisis. Amárralo aquí. Okay. Vamos, porque va a terminar tu presente. Así trae el porte mal. ¿Sí, el porte mal? Uh-huh. Vamos, vente. Es imperactivo y tiene autismo moderado. Porte. Estoy yo a Cini más. YouTube. ¿En YouTube? Ajá. Ok, pon atención. Sí, está en el porch. Como a veces no le entendemos algunas cosas, se espera más y se irrita más rápido. Papá está bien. Simplemente lo vigilamos que no se lastime, que no se golpee. Cuando estaba más chiquito, como quiera, lo cuidaban. Ahora ya nadie lo quiere cuidar. Cynthia supuestamente es normal, pero tiene problemas de aprendizaje. Somaria tiene que estar casi las 24 horas con ellos. Y capital, correct. Y is that poor? Es nuestra vestimenta tradicional de los indígenas de Michoacán. Hay personas que lo hacen con un aparato, pero se desprende más rápido. No es mucho lo que cobra ella por el trabajo que ella hace. Y es mucho tiempo lo que lleva. ¿Te falta esto? Aquí abajito. No, aquí. Ok, acabas de escribirlo, pues. Este cuarto era el que usamos nosotros, pero ya no lo usamos. Como es la parte más dañada, ya nos viene siendo el taller de María, por decirlo así. Pues dile que ahí voy. Pero dile que hay partes que no le enseñamos, que no la llené. Que al final de cuentas me la nieguen. Eso es lo que me tiene un poco más desesperado y ansioso. Ya es la segunda vez que aplicamos, ¿no? Estás bajo presión. Hola, buenas tardes. Hola. Llegué. Hola. No, pues me acaban de aprobar la trailer nueva, entonces estoy feliz. A la gente de base de aquí no les va a alcanzar este terreno. Es bastante gente la que vive allá. 225. Es esta. La cuarta tráela. Ya casi me daba por vencido. Ya. 2, 3, 4.
12 pies tengo aquí, eso es bueno. Sea justo para que los niños jueguen aquí bien. Toma, es este espacio. ¿Cuál es el número? 228. ¿Es todo? Es todo. Charlie, también se va a ir con nosotros. Buenas tardes, Leslie. Oh, pues bien, gustosa. ¿Ya pasaron la traila? Ya, mañana vamos de mesa ya por la llave. ¡Felicidades! ¡No, qué gusto! Gracias a ustedes que nos anduvieron ahí motivando pues para lucharle acá y lucharle allá y pues... Ya somos inquilinos, por decirlo ahorita. Lo bueno que yo no entiendo ahí. Hay agua limpia, está conectada, van a estar pagando el agua directamente lo que usan al distrito de agua. Y... Esto no significa que ya porque yo ya agarré trailer ya no voy a seguir apoyando a los compañeros del grupo. Claro que ahí vamos a ir porque yo ya lo viví y la verdad es grande la necesidad que estamos pasando la mayoría de los que vivimos aquí. Claro, mucho felicidad. Gracias. For now, Pedro's win is amazing. Aquí ver lo que es la lavadora y el la secadora. Esas pinturas se las dejan para que. Mira, las llaves de nuestra nueva casa. Va directo al llavero. Mira, Cine. ¿Cuáles son las llaves nuevas? Ah, ¿sabes? Mira, y aquí sí sale claro, mira. Es transparente. Mucha la diferencia. Y no huele, y no huele. It's a safer community. It has the appropriate infrastructure. It has potable drinking water. It has a level of security and attention from law enforcement. Still, mobile home housing itself is not a great model of housing for anybody. It's not just about Oasis Mobile Home Park. For the rest of the Oasis residents, their fight still continues every day with contaminated water and all the poor housing conditions. Tengo que quitarlos para que no vaya, que no se vaya a caer en la carretera cuando se los estén llevando para molerlos. Esto es lo que viene ya, cubrirle aquí con una tabla, para que no se meta el polvo. Ahí está. Parece que no tenemos cosas, pero sí. Es bastante tilichero que cargamos ya. ¿Qué más quieres que lleve? ¿Quieres hacer otro viaje para que te lleves esto? Se siente feo porque como quiera que estaba feo era mi hogar. Esta creo que va a ser la primera buena parte de mi vida de aquí en Estados Unidos.